arribo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Lo acompañan el general secretario de la Defensa Nacional y la secretaria de Bienestar, el gobernador del estado de Tabasco, funcionario de las secretarías de la Defensa Nacional y de Bienestar, así como autoridades de este mando territorial. Reciban todos la más cordial bienvenida a este vivero forestal militar Balancán. Soy el mayor de artillería Jorge Ortiz Ortiz, jefe de este vivero forestal militar, y me permito, a nombre del personal que elaboramos aquí, darles una calurosa bienvenida, y permítame por favor presentarles el proyecto que estamos desarrollando. Señor presidente, estamos ubicados en el ejido de Apatzingán, del municipio de Balancán, Tabasco. El inicio de la implementación de los trabajos de este vivero es con fecha 4 de febrero del presente año, y tenemos como estimado la fecha para su conclusión el 15 de junio. El avance programado al día de hoy es del 80% y el avance real es del 50%. Esto se debe a un pequeño retraso en relación con el presupuesto asignado, pero una vez ya obtenido en el mes de marzo, se arrancó de manera importante, bastante acelerada, señor presidente. Así es, en un principio se logró obtener ya la malla sombra, la semilla, cómo poder asegurarnos el agua, y empezamos con el trabajo, incluso el de los sueldos de los trabajadores. Y además el agua para poder alcanzar estas metas, abordamos estos trabajos, estos aspectos, la implementación del vivero propiamente dicho, las obras y aparte la producción. En este predio de aproximadamente 30 hectáreas que están incomodadas por la Secretaría de la Defensa Nacional por parte del ejido de Apatzingán, hemos establecido, bueno, nos dio primero una meta inicial y posteriormente una ampliación. Para la meta inicial nos establecimos 18 módulos. Para la ampliación de otros 5 millones de plantas, establecimos otros 10 módulos para alcanzar un total de 28. Para soportar esta producción, estamos estableciendo todavía una serie de instalaciones, que son área administrativa, un pozo de agua profundo, una cisterna de 500 mil litros y, por supuesto, almacenes de insumos y de herramientas menores. Esto, la primera parte estaba únicamente calculada para los 18 primeros módulos. Para soportar los otros 10 se está estableciendo otra cisterna. Bueno, lo cambié de posición, no sé si estaba perdido. Este es más arriba entonces, lo apagué. 70, bueno, ya a 12 metros ya hay agua, pero el pozo profundo está a 70. Esta es una pequeña muestra de cómo quedará el área administrativa, que es lo que todavía no está físicamente, pero ahorita vamos a ver el área de producción, señor presidente. La meta es de casi 14 millones de plantas. En una fase inicial fueron 8.932.050 plantas, y para la segunda fase la ampliación es de 5 millones de plantas más, de 10 especies. En la primera fase había 8 especies, para la segunda fase se repiten 2 y hay 2 más, en total 10 especies. Nuestro calendario, para poder lograr la meta fijada en este calendario, tanto de siembra como de cosecha, tuvimos que iniciar la siembra en marzo. Para ello establecimos unos módulos provisionales, que enseguida, si me permiten, se los quisiera mostrar, pero tanto en el mes de marzo como en el mes de abril alcanzamos la siembra que ya nos habíamos proyectado. La parte fuerte es ahorita en mayo, que ya tenemos una parte de las instalaciones y estamos trabajando en su implementación. En total vamos a terminar de plantar en los últimos días de julio. Estamos en condiciones de lograr esa meta, señor presidente. Y la entrega, por supuesto, empieza de junio, que son estas plantas, y vamos a terminar en el mes de octubre. Y la segunda fase es similar. Estas son algunas imágenes de los trabajos que se tuvieron que realizar. Aquí todo este terreno era una acagual de alto y bajo, pero tuvimos que empezar a despejar, a desparmar, a nivelar y en algunas ocasiones a rellenar, para evitar los problemas de inundación.
Todo el terreno lo hemos dejado con un declive de 3% a ambos lados, hacia el lado norte y hacia el lado sur. También son trabajos de electrificación y algunos otros de apoyo, como son baños para los trabajadores, acondicionamiento de una área administrativa, que es algo muy importante para poder trabajar con transparencia. Tenemos que tener nuestra área administrativa perfectamente implementada. Estos 100 presentes son algunas muestras de las plantas que producimos. Aquí tenemos 6 especies que son las que ya estamos plantando: la caoba, el tinto, maculí, cedro, guano redondo y el corazón azul. Tenemos las otras semillas de mojón, de zapatero y de popiste. La de salap todavía está pendiente con las entregas por las fechas que son. Yo pienso, señor presidente, que lo más importante de esta exposición. Yo pienso que esta es la parte más importante, señor presidente, el impacto que ha tenido el programa en la vida de la comunidad, buscando que sean comunidades sustentables. Aquí se han generado directamente 356 empleos, además de que existen los empleos indirectos, que son para el transporte público, se ha incrementado la venta en las tiendas y sobre todo las empresas que han estado implementando este vivero. La producción, los árboles que van a salir de aquí van a beneficiar a aproximadamente 20.000 familias de municipios tanto del estado de Tabasco como de Chiapas, de las regiones de Ríos de Tabasco y de Palenque, Chiapas. La derrama económica es de 1.5 millones directo de manera mensual.